le diste a Juan Cárdenas. Asambleísta, le pido un momento, por favor, que al parecer tiene bloqueado su micrófono. Señor presidente, ahora sí. Te escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Muchas gracias. Colegas asambleístas, nos convoca un tema saturado de humanitarismo que bien vale la pena considerarlo desde el ámbito que corresponde, esto es, de los derechos humanos. De antemano, y agradeciendo la generosidad de mis compañeros asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, anticipo que daremos nuestro voto favorable para la concesión de la amnistía de los 20 solicitantes que estamos tratando en este punto. Y con esta oportunidad, señor presidente, deseo exhortar a la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de Interculturalidad a que se anime a discutir una ley que evitaría la discrecionalidad de los jueces ordinarios, que permitiría establecer el marco referencial de aplicación de la justicia indígena. Recuerdo que en la Asamblea de Sangolquí, donde priorizaron los integrantes de esa mayoría aplanadora la preparación de lo que sería el más grande fraude de los banqueros, hubo por ahí un resquicio para que sectores progresistas podamos instituir constitucionalmente por primera vez el concepto de justicia indígena. En la Carta Magna del 2008, en Montecristi, el artículo 171 desarrolla con mayor amplitud los conceptos básicos de la justicia indígena, su aplicación, su ámbito de vigencia y competencias. Sin embargo, y en obediencia al mandato concordante de la norma constitucional, aún está pendiente la dictación de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Justicia Indígena del Ecuador. Y este proyecto lo he presentado en cuanto iniciamos nuestra gestión. Inclusive me correspondió hacer la exposición y defender el proyecto en el seno de la mentada comisión en el periodo anterior. Sin embargo, no ha sido prioridad de esa comisión especializada, permanente. Un tema que, por lo visto, requiere una atención prioritaria. Y es un cuerpo legal dinámico. La propuesta consiste en 5 capítulos y 20 artículos. Hoy por hoy hemos escuchado brillantes intervenciones de pensadores desde la visión constitucionalista y de defensa de derechos, sobre todo del sector indígena. Nos hemos nutrido de una serie de doctrinas, aportes, que bien pueden servir para enriquecer el debate de esta ley. Animo, por consiguiente, al presidente de la Comisión, repito, de Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad, para que discuta, debata esta ley para la aplicación
de la justicia indígena en el Ecuador, que inclusive considera como un capítulo fundamental el control de la constitucionalidad de las resoluciones de un derecho consuetudinario saturado de costumbre, que recoge como fundamental objetivo, más que una vertiente punitiva, el afán de restaurar la paz en el ámbito de las comunidades y en sus territorios. Aprovecho entonces este debate para expresar mi petición concreta a fin de que tratemos esta que es una ley importante y que es un pendiente para la vigencia del artículo 171 de la Constitución. Y hoy hemos hablado de derechos humanos. Hablemos de derechos humanos ecuatorianos. No aquellos selectivos que solamente favorecen a quienes son de la impronta coyuntural, pero a los que hemos sido condenados a un ostracismo del odio, de la persecución, allí no hay derechos humanos. Hoy coincide que una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una revisión de la aplicación de las medidas cautelares dictadas por esa comisión a favor de un ciudadano ecuatoriano, que en el proceso electoral anterior fue elegido vicepresidente constitucional de la República, el ingeniero Jorge Glass Espinel, quien se encuentra detenido, privado de la libertad, como un preso político. Pero para él no se aplicó ninguna consideración humanitaria, pese a que el gobierno resolvió algunos indultos, apenas 62, mientras otros países lo hicieron por miles, precisamente para precautelar la integridad y la vida de sus connacionales. Acá ni siquiera se toma en consideración la situación particularísima de gravísimo riesgo por la enfermedad congénita que afecta al compañero Jorge Glass. Se impuso una vez más la filosofía del odio, de la persecución, y así se ha consumado una vez más la injusticia. Y recojo lo dicho por alguien en este debate. No podemos consentir, dijo, que hayan cárceles llenas de injusticia. Este caso, el caso de Jorge Glass, que reclama por justicia, que reclama por solidaridad, que reclama porque se aplique la ley, porque se le otorgue la prelibertad, o por lo menos se lo traslade a un lugar donde se garantice su integridad, aunque en forma precaria. Nada de esto han considerado. Y siguen consumando en ese ciudadano excepcional, en ese patriota que fue capaz de construir el cambio de la matriz energética que tanto bien le ha hecho al Ecuador. Sigue allí, víctima de sentimientos negativos que no les permite ver más allá de sus odios. Hablemos de derechos humanos. ¿O es que nosotros no tenemos derechos humanos? ¿O es que Jorge Glass no puede acceder a un cúmulo de medidas cautelares resueltas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Reiteramos, señor presidente, colegas asambleístas,
que la bancada de la Revolución Ciudadana, en este tema específico, y considerando que su aprobación requiere de una mayoría calificada de las 2/3 partes, nosotros declaramos en este debate abiertamente que apoyamos esta amnistía, lo consideramos una aplicación favorable de los derechos humanos. Pensamos que se trata de un acto humanitario de protección de derechos importantes, pero al mismo tiempo, insisto, démosle al país una ley autónoma, una ley orgánica para la aplicación de la justicia indígena en el Ecuador. Gracias, señor presidente.